Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito, pero ojo, cuidado que estamos en stream en este instante. Vamos a hacer la review de los Sims 4 Decoración Máxima, el nuevo kit que recientemente acaba de salir. Y esto es raro porque estoy en directo y estoy haciendo a la vez el saludo de YouTube. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo son las cosas? Bueno, ahí veis a todos los mijos saludando. Vamos allá, te damos la bienvenida a los Sims 4 Decoración Maximalista Kit. Y dice aquí: tenlo todo. Tengo unas ganas de ver el pavo real este que no os podéis hacer una idea. Y prueba los tres estilos. O sea, ¿cómo que hay tres estilos? Combina los elementos de los estilos regencia, chinería y modernismo abstracto con una plétora de estampado, formas y colores. Es decir, como yo digo, decoración a la me cago en mí. Vamos a ver el nuevo kit. Directísimamente entramos al modo construir. Y ya me perdonéis, pero yo voy a poner en Move Objects, como siempre. Bueno, como en cada review de los kits, os tengo que decir, ¿en qué momento van a poner aquí los kits desglosados? De verdad, ¿eh? ¡El pavo real! ¡Oh, my God! ¡Dios! Esto marea que te cagas. Oye, qué cosa más rara, ¿no? ¿Notáis el efecto extraño? Bueno, mirad la habitación, ¡mirad la habitación! Me gusta. Vamos a ver las cosas nosotros por nuestro pie. De eso se trata. Bueno, ya vemos aquí los ítems nuevos. Pero me gustaría empezar por los suelos. Supongo que son estos dos. ¡Oh, my God! ¿Pero esto qué? Esto marea. Este me gusta más. Y este azulito también. Es que los colores así intensos... Bueno, este no está mal. Este también. El rojo ya me parece too much. No sé. El rosita también está lindo. Y luego este otro. Este, igual para hacer formas, me gusta este un montón. Esta combinación. Es intenso, ¿eh? Tener en cuenta que todo esto va a ser intenso. Supongo que esto es para hacer combinaciones o algo así. Pero este suelo, mirar, ¿lo veis? Ah, este es bonito. A lo mejor para tipo para habitaciones o cosas así podría quedar bien. Pero fijar, si le cambio el este, ahí lo veis. Bueno, estos dos son nuevos, ¿vale? El iconito es un pavo real, ¿lo veis? Esto es nuevo también, esto es un nuevo concepto, es una escultura de pared. Es como algo modular, miradlo. Que, bueno, viene en tres tamaños, obviamente depende de la altura de la pared que tú le hayas puesto. Pero le voy a poner media, ¿vale? Me parece curioso este nuevo concepto, porque no sé muy bien cómo utilizarlo. O para ventana, o simplemente para dejarlo de decoración así, en plan, en una pared. No necesariamente tienes que meter aquí algo, ¿no? A ver si hay alguna que encaje. Mira, sí. Interesante, ¿eh? Tipo así. Bueno, no te creas, ¿eh? El espejo queda por encima. A mí me recuerda a estos. Que no es igual, ahí lo estáis viendo, no es exactamente igual. Este espejo es de Glamour Vintage. Pero veis el concepto, muy parecido, ¿eh? Muy, muy, muy parecido, para que lo tengáis en cuenta. A ver, de paredes, que esto sí me interesa. Hay tres nuevas. Tres nuevas paredes. Voy a hacer una cosa, porque hay una chimenea y me gustaría hacer aquí como... Ahí. Me gustaría hacer aquí alguna fantasía, así rápida. Esta es la que acabo de poner, ¿vale? ¡Qué bonita! ¿Veis? Es que estos colores así, esta combinación no me gusta tanto. Pero luego le ponemos algo así. ¿Veis? No me disgusta nada, 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 ¿eh? Blanco... Negro. El rojo no queda nada mal. Este es una fantasía. Pero vamos, de aquí a Sevilla. Por cierto, este tigretón que estamos viendo aquí salía en el cartel ese del Road Map trimestral. Y muchos lo estábamos asociando. Yo lo asocié a lo del año lunar y demás. Pero no, 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 era por este kit. Era por este kit. Es que es una fantasía. No me digáis que no. Ahora, yo no pondría esto en mi casa, también te lo digo, pero en una casa de algún sim, así extravagante o con gustos... Es que me parece increíble. Este amarillito me gusta. Y luego tenemos este otro,
que me gustaría ponerlo en el resto para que veáis. Ay, que se me va aquí la manita. A ver, este tipo de papel pintado no es para todo el mundo. No es para todo el mundo ni para todos los gustos. Este oscurito no está nada mal. Rosa. El verde. El verde me gusta, como os digo. Toma que toma. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto lo podría poner así. Esto es para hacer algo así, ¿no? Supongo. Voy a poner alguna ventana, ¿vale? Para poder ver la decoración con luz. Vamos a ver ahora todo lo demás, ¿vale? Todo lo demás. Bueno, vamos a comenzar a ver cositas. Este es el primer sillón trono cotidiano esplendoroso, se llama. Oh, este color. Cómo me gusta a mí este color. Pero vamos, lo que más ganas tengo de ver, os digo que es este sofá. De leopardo. ¡Cuántos colorinchis! Dios mío, no puedo mes. Bueno, el detalle del cojín me gusta mucho. Y la forma que tiene también. ¡Guau! Os dije que iba a ser de mis piezas favoritas y no me equivoco, ¿eh? No me equivocaba. Mira esta que es más sencilla, qué bonita. Es elegante, ¿eh? Por atrás y por delante. Esto me ha dejado muerto, matado, ¿eh? Mesa de entrada, complacencia. Mirar el mueblecito este. Madre mía, es que los estampados, ojo, ¿eh? Es bellísimo. Es bellísimo. A mí me recuerda, es que no lo pudo evitar, me recuerda muchísimo, muchísimo a Glamour Vintage. Pero mucho. Mesa superficie señorial. No, ya, y tanto. Mira qué cacho cristal, Dios mío de mi vida. Eso no se rompe, ¿eh? Mira, ahí lo veis. Vamos a ver los colores. El cristal cambia de color. Qué bonito. En verdad me mola, ¿eh? Es que el azul. Lo que pasa es que me gusta combinar así los negros también, ¿eh? ¿Esto le pega tanto al pack de Rumbo a la Fama? Sí, totalmente. A Rumbo a la Fama también le pega muchísimo. Pero muchísimo. Vale, aquí tenemos una mesa de café. Mesa superficie equilibrada para posar café. Vale, es una mesa... No es tan extravagante. Pero es de cristal. Pedazo de vidrio, madre mía. Hola. Tenía muchas ganas de ver esto. Esta composición. ¡Oh, qué bonita esta! Jirafitas. Es que los tonos así dorados y negros en combinación a mí me encanta. O sea, me parece súper bello. Esta me encanta. Así con plantitas de pared y todo. Con un espejo. Mirad ahí en negro. Mirad los kois. Me gusta que haya variedad. Es decir, que no todos los cuadros sean iguales con diferentes swatches, quiero decir. Vale, aquí tenemos una figurita. Que son dos jirafas. Sí. Son dos jirafitas, así como en rombitos, ¿no? Veis que la paleta de colores así en tonos marroncitos, amarillos, verdes, azulitos, el negro. Qué bonita es la figura, ¿eh? Me gusta. Alfombra suavidad audaz. Son todos los... Ah, no, iba a decir, son todos los tonos iguales, pero no. Dios mío de Meveda. Este me gusta más. Esta forma que es, mijos. Que parece un fósil. Esto. No está mal, ¿eh? Creo que el que más me ha gustado es este. Este, el de los pajarinchis. Porque el primero, este rollo así no me acaba de convencer. Este estampado. El primero, bueno. Pero en combinación con el suelo, no. Ahora, los pajarinchis sí me gustan. La alfombra no es de mis cosas favoritas del pack. La chimenea, aquí la tenemos. A ver cómo es. Esta sí me gusta. ¿Sabéis a lo que me está recordando? Además del pack de Rumbo a la Fama y del pack Glamour Vintage. Roaring Heights. ¿Os acordáis de ese pack de los Sims 3 que era rollo años 20? Era un mundo. Bueno, no es un pack. Era un mundo personalizado de la Store que se llamaba... ¡Hala, qué bonito este! Así con las puertas en... En dorado. Era un mundo que se llamaba Roaring Heights. Y enfocado, había un parque de atracciones. Los edificios eran muy de los años 20. Me gustó mucho ese. Ya os digo que me gustan mucho los tonos más oscuros de esta colección, de este kit. No sé qué opináis vosotros, pero sí. Bueno, el círculo del infinito. A mí esto me marea. Me marea. No te pierdas mirando el círculo del infinito. No te pierdas mirando el círculo del infinito. No te pierdas mirando el círculo del infinito. Pero es que me raya mucho
Mira los colores. Porque... O sea... Es que es raro. Se mueve. ¿Lo notáis? Eso te traga. El cuadro tiene vida. Biombo frontera fantuosa. El biombo I like. Son como dos puertecillas, ¿no? Negro y dorado. Es que me encanta la combinación. Los cristales tienen como... Sí, sí. Tienen como... Yo qué sé, como florecillas o algo de decoración. Está bonito, ¿eh? Ahora viene una de las cosas que tenía muchísimas ganas de ver. Que es esto. La lámpara. La lámpara. Vivo por la lámpara. ¿Tiene bombilla? Por curiosidad. ¡Sí! I like. Me gusta la bombilla, ¿eh? O sea, bombilla. La lámpara. Ahora, no sé qué tonos dejarlos. Hubiera estado bien un tono azulillo así, ¿eh? Pero me mola. Me mola, me mola. ¿Qué más? ¡Ay, que me he saltado esto! ¿Cómo me he podido saltar el la joya de la corona? Pavo real. Pavo real. O sea, por favor. Yo solo quería este pack por esto. Sinceramente. ¿Qué puñetera fantasía es esta? Este es el color real de los pavos reales. ¿Lo pilláis? Tucu, tucu. El espejo, el espejo, el espejo. Es verdad. Qué bonito. En negro, todo negro. Me gusta un montón. No sé por qué, pero desde que lo vi, me llamó la atención. El azul es muy bonito, así en blanco también, ¿eh? Y este. Te parece la bandera de Asturias. No es por nada. Bueno, bueno, precioso. El espejo, cierto, es este. Qué bajo, ¿no? O sea, no lo puedo subir más. Bueno, si le doy al 9, sí. 1, 2, ¿qué tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lamas. Bueno, los bordecitos son los que cambian de color. Ahí estáis. Los bordecitos. Eso en una entrada creo que queda bien. Creo que ya está todo, mijos. Creo que ya está todo lo del kit. Ese espejo queda muy guay, muy bonito para una entrada. Pones una entradita a una casita o en un entrepiso, algo así. Aquí lo puedes poner blanco para que resalte. En un pisito esto quedaría genial, ¿eh? Me gusta, la verdad. ¿Qué opináis del pack, mijos? Yo por lo que he visto, me gusta. Ya os dije que a mí este tipo de decoración extravagantísima me parece maravillosa. Es un gusto que, pues, curioso, no gusta a todo el mundo. No es un pack para todo el mundo, eso está claro. Me ha faltado por enseñaros la lámpara del kit. Así que vamos a poner en iluminación de techo, kit. Insisto, es que sin la etiqueta aquí del kit que estamos trabajando es difícil dar con todo. ¿Te la aprendes o no? A ver, la lamparita es esta. La voy a poner aquí, que hay menos luz, para poder observarla un poquito mejor. Es una cosa extraña. Parece un átomo. un algo extraño parece. Es tan extravagante como el kit. Tal cual. Es tan extravagante como el kit. Mírate. Fíjate tú eso. Fíjate tú eso. Ya os digo, mis partes favoritas... El sofá, o sea, belleza. Me gusta mucho, sobre todo, la forma que tiene. Incluso para las décadas me encaja, perfecto. Mira la parte trasera ahí. Incluso para las décadas me encaja. Partes favoritas, sofá. El pavo real, por supuestísimo. La composición de cuadros, el espejo y la chimenea. Esas son mis partes favoritas del kit. Porque esta cosa me marea. Es rarísimo. Me raya un montón. Esto me raya. El coronavirus, la lámpara. Bueno, estas son las visiones generales del pack, mijitos. Estoy deseando leeros en los comentarios qué opináis al respecto del nuevo pack. A mí me ha parecido interesante, diferente. Un estilo maximalista que ya habíamos visto antes en los Sims Free Play y ahora lo tenemos en los Sims 4. Gustos, no para todo el mundo, pero para mí, la verdad, sí. Hay que ser hortera en la vida y punto y coma. Nada más, mijitos, un besote muy grande. Mi valoración es positiva, me gusta. Ya no entro a valorar, mijos, ya no entro a valorar
Si ahora mismo un kit es necesario o no, ya sabemos que primero tienen que arreglar lo que tienen que arreglar, no voy a entrar en ese tema de nuevo. Pero siendo objetivos, y bueno, subjetivos, porque esto es cuestión de gustos, a mí me gusta. Os estoy deseando leer, mijitos, nada más que decir, un besote muy grande y nos vemos en el siguiente videito.